Unción. Hay pasos, mi querido hermano, hay pasos muy importantes. Primero viene la preparación, di conmigo, la preparación. Punto número uno, la preparación. Anote lo que están notando. Elías estaba en un proceso final. Quería morirse, dijo: Señor, basta ya, quítame la vida. Ha matado a espada a los profetas y todo lo que yo he quedado y me busca para quitarme la vida. Entonces Dios le dijo a Elías: levántate, ve a tal lugar y quedará Eliseo en tu lugar. Mamacito, por favor. Quedará Eliseo en tu lugar. Ahí estaba bien, no lo toqué. Cuando Elías se encontró a Eliseo, ¿qué estaba haciendo Eliseo? ¿Se acuerdan lo que leímos? ¿Qué estaba haciendo? Arando. Tenía 12 yuntas de hueso, ¿sí? Según antiguamente, una persona que tenía más de 6 yuntas de hueso era una persona riquísima. Era una persona que tenía que estar en buen estado económico, o sea, no era cualquier persona económicamente hablando. Usted fíjese, Eliseo, ¿cómo se lo imagina arando? Cuando una persona está trabajando en la tierra, está trabajando con animales, ¿cómo se lo imagina? ¿Cómo? Sucio. ¿Qué más? ¿Cómo? Una, concentrar lo que está haciendo, porque es un trabajo sucio, ¿verdad? Porque el mismo trabajo lo va ensuciando. ¿Qué más? Se cansa. Todas las mañanas, todos los días, Eliseo tenía que hacer ese trabajo. Era su trabajo diario. Era su responsabilidad. Punto número uno. Lo que vemos en Eliseo es, ¿qué cosa? Responsabilidad. Y conmigo, ¿qué vemos en Eliseo? ¿Qué vemos en Eliseo? ¿Qué vemos en Eliseo? A ver, acá este lado. ¿Qué vemos en Eliseo? Responsabilidad. Dios no va a dejar una doble unción a las personas que somos irresponsables. ¿Escuchó? Mire para acá, por favor. Personas irresponsables, aún en nuestras propias cosas, Dios no nos va a dejar algo tan santo, tan perfecto. No puede. Cuando uno también trabaja en el calor, ¿qué pasa? Suda. ¿Sí o no? ¿Sí? Ahora, vemos responsabilidad. Es una persona que estaba metido de lleno en su trabajo, pero algo sucedió. Tal vez Eliseo no tenía la menor idea que iba a ser algo distinto en su vida. Algo iba a pasar en su vida que iba a cambiar toda su vida. Iba a cambiar su trabajo. Iba a cambiar su vida diaria. ¿Qué pasó? Dios le dijo a Elías: ve, un Eliseo en tu lugar, él será sucesor tuyo. ¿Qué privilegio que pasaría si Dios te dice: tú serás sucesor de tal varón de Dios? ¿Cómo te sentirías tú? Yo te dije: yo te escogí. No, pero te dije: Eliseo estaba buscando el rostro de Dios. ¿Qué estaba haciendo Eliseo? Estaba orando en la tierra, estaba con 12 juntas de jueces. Eliseo no estaba en ese momento consagrándose a Dios. Sin embargo, Dios tenía un propósito para él. Dí conmigo, Dios tenía un propósito para él. Ahora dí conmigo, Dios tiene un propósito para mí. ¿Cuántos creen eso? Amén. A ver, levanten la mano. ¿Usted lo cree? Amén. ¿Usted lo cree? Amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús, por favor. Y Dios le dijo que estaba trabajando. Solamente hizo una acción. Alguien me preste un saco, por favor, y pase una persona por acá. ¿Alguien tiene saco? Nadie trajo saco, ¿verdad? Hace calor, ¿verdad? Sí, también no traje ningún saco. Campera, algo. Nadie trajo una campera. Tampoco. No podemos hacer la obra de Dios. A ver, acá, ahí no. Ahí hay un voluntario, por favor. ¿Qué quiere hacer trabajo de Dios? Está trabajando. Hace de cuenta de trabajo.
de venir para acá. Y volver para allá. Elías venía donde Dios lo estaba llamando. ¿Sí? Hizo esto, escuchen, va terminando ese cuadro. Elías hizo esto. Y se fue. No saludó. Él siguió trabajando la tierra. Pero al instante cuando él dejó el manto, dice la Biblia, escuchen, que él dejó todo y lo siguió. Cuando Elías siguió, Eliseo lo siguió tras de él. Dejó las 12 yuntas de bueyes, dejó todo lo que estaba haciendo, dejó su costumbre, dejó su realidad, lo dejó, él lo siguió. ¿Qué le hizo? Siguió. Ahora escuche, presta atención por favor. Dos resulta de hueces. Pero hay algo importante, escuche esto. Cuatro cosas que hizo Eliseo antes de seguir a Dios. ¿Quieres saberlo? Hay cuatro cosas. Primero dice que lo dejó todo. Dí conmigo, lo dejó todo. Cuando hablamos de dejar todo, su realidad era todas las mañanas trabajar con dos yuntas de hueso, ¿verdad? Su responsabilidad es eso. Cuando recibió el manto sobre sus hombros, dejó las dos yuntas de hueso, dejó todo lo que hacía, porque algo entró en su interior que lo quemó en ese instante. Oh, hermanos poderosos, cuando viene la unción del Espíritu Santo a nuestro corazón, hay un fuego en nuestro interior que nos apasiona por buscar su presencia. Dejó todo. ¿Sabes qué significa eso? La vieja manera de vivir. ¿Qué significa? La vieja manera de vivir. Hay un proceso para que tú y yo recibamos esa segunda unción. Todavía no hemos llegado a la primera. Estamos en el proceso. Eliseo fue llamado por Dios. Dí conmigo, Eliseo fue llamado por Dios. La segunda cosa que hizo, dice que se despidió de los padres. ¿Sabe qué significa eso? Hay un punto, por favor, los celulares, bájale volumen o apáguenme, no quiero escuchar un celular, por favor. Se despidió de los padres, significa que comenzó a depender 100% de Dios. ¿Escuchó? 100% de Dios. La segunda cosa que hizo. La tercera cosa que hizo, escuchen, dice que mató a los jueces. ¿Qué hizo? Y con esa carne dio a los demás. ¿Sabe qué significa matar a los jueces? En matar nuestro yo. Si no despojámonos, si no nos despojamos de la vida vieja, si no dejamos a nuestro padre y ponemos en primer lugar a Dios, si no renunciamos a nuestro yo, no podemos recibir lo que Dios tiene para nuestra vida. Podemos estar años en el Evangelio, podemos sentir su presencia, podemos orar, podemos ayunar, pero si seguimos con la vieja vida pasada, Dios nos puede derramar lo que tiene que derramar para nuestra vida. ¿Va escuchando? ¿Ha prestado atención? Mató a los jueces. ¿Qué hizo? Significa matar nuestro yo, digo conmigo, matar nuestro yo. Matar mi yo. Cuando hablamos de yo, hermano, es la persona que muchas veces uno trae formado del mundo. ¿Sí? Presta atención, por favor, no se distraiga, que todavía no llegamos a lo que Dios realmente quiere hablar. Es la persona que uno tiene muchas veces formado, esa personalidad, esa astucia del mundo, que nos creemos algo. Que muchas veces que parece que estamos bien, pero estamos mal. Hay un pastor que decía,